Nos encontramos en el Hotel Robinson Club Jandía, construido en el año 1968, concretamente el primero de los 16 edificios turísticos que vendrían a lo largo de los últimos 40 años. Fue en el año 72 cuando el canciller alemán Willy Brandt visitaba por primera vez Fuerteventura. Una afección en la garganta lo traía hasta aquí. ¿Quién iba a decirle al canciller alemán que la prensa nacional y la prensa internacional, concretamente la alemana, iba a poner el foco en su destino de retiro? Concretamente en esa torre se alojaba el canciller en el año 72. La foto de su paseo con el burro majorero característico dio la vuelta al mundo, hasta el punto de que cientos de miles, millones podríamos decir, de alemanes desde entonces han elegido este destino como su retiro y su paraíso para las vacaciones. Hoy el Patronato de Turismo y la Consejería de Turismo que lidera Blas Acosta ha elegido precisamente este hotel y el paseo marítimo para dar a conocer al mundo su agradecimiento. Una estatua y una exposición de fotografías que quedarán de forma permanente como testigo directo de lo mucho que le debe Fuerteventura al canciller alemán. Este proceso de hacer una obra en bronce, inicialmente se hace un original en barro. Primero se consigue toda la información fotográfica posible. Una vez que se tenga, se hace una estructura de acero y luego encima se modela todo el original en barro o en arcilla. Una vez que está completado, se le saca un molde a toda la figura y se envía a la empresa fundidora en bronce. En este caso, fue una empresa en Tenerife, Bronzo. Allí, a través de la técnica de la cera perdida, se fundió toda la obra. Y una vez que se soldaron todas las partes, porque se funde todo en partes, pues ya se regresa al sitio y se emplazan en el lugar que se determina. ¿Por qué eligieron concretamente esta postura, esta posición, esta imagen de Willy Brandt? Ya esta imagen la eligió el Patronato de Turismo. Eligió esta imagen porque les pareció, el hecho de que apareciera la playa como soporte de Willy Brandt, él sentado en la playa con su perro, para hacer referencia a lo que es Fuerteventura, a las playas de Fuerteventura. Por eso fue, me imagino yo, que esa haya sido la decisión de este tipo de imagen específico. De hecho, hay una fotografía que es la autora de esta posición. La fotografía de Willy Brandt sentado en la arena con su perro al lado y con el bastón enterrado en la arena. En este caso yo decidí el bastón fuera acostado porque es un elemento muy frágil en el entorno urbano y preferí que estuviera tirado en la arena. Bueno, homenajear a Willy Brandt y dejar su memoria en este paseo que además llevará su nombre a partir de hoy, pues es tanto como en primer lugar reconocernos y comprometernos con un demócrata europeo que marcó época y que hoy sus valores se hacen especialmente a reivindicar y a hacer realidad por la situación en la que estamos, pero además para Fuerteventura en particular, para Jandía sobre todo, la figura de Willy Brandt supuso pues una providencial presencia en nuestra isla por razones absolutamente aleatorias, el problema de salud, conocer este rincón, venir a curarse aquí, curarse y con ello pues hacer que Alemania y Fuerteventura tuvieran un lazo que no se ha roto ni se romperá y que millones de alemanes hayan tenido aquí su descanso, hayan tenido aquí un lugar paradisíaco dentro de la aridez y además que hayan traído muchísimo bienestar
a miles y miles de familias de Fuerteventura. Por tanto, pues es un reconocimiento de justicia y es consolidar la memoria de Willy Brandt y de Alemania con Fuerteventura, especialmente en Jandía. Bueno, a partir del año 72 fue, yo creo que incluso antes, ¿no? En el año 68, cuando se empieza a construir este hotel, precisamente al lado von Bruns, un constructor también afincado alemán aquí en el sur, en Fuerteventura, se empieza a hacer esta construcción del Hotel Robinson en aquel entonces, también Casa Atlántica y apartamento Matorral que está en esta espalda. Bueno, pues eso fue cada vez trayendo más gente del resto de la isla, del resto del sur de la isla hacia Morrojable, también de Cotillo, gente de Lanzarote, que originariamente son los fundadores del pueblo de Morrojable, de La Tiñosa, en el puerto del Carmen, en Lanzarote, ¿no? Tengo en cuenta que Morrojable es posterior a Cofete. Cofete, el pueblo de Cofete era donde vivía la gente en aquel entonces, trabajando obviamente en la plantación, los tomates, oro. Bueno, lo que ha traído es progreso. Aquí venir a trabajar en este hotel era prácticamente imposible. El poder entrar aquí cuando éramos jóvenes, 17 o 18 años, tal, no se nos permitía entrar e incluso no había ni monedas. Se trabajaba con unas perlas, que cada una de las perlas tenía una cuantificación en pesetas, y que para poder entrar a la única discoteca que existía en aquel entonces aquí, a los que éramos chavales, primero no nos dejaban entrar, luego si nos dejaban entrar había que pagar con perlas. Para que nos hagamos, era un poco como un coto cerrado. Trabajar en Robinson Jandía Playa era absolutamente un prestigio. Cualquier profesional, camarero que trabajara o que llegara incluso a ser metres, algunos que llegaron a ser metres y a ser hasta sus directores de este establecimiento, se lo rifaban en aquel entonces, porque el nivel y la formación que se daba a los profesionales que se creaban aquí en este establecimiento era de máximo nivel, ¿no? Luego ya se fueron instalando otro tipo de industrias, pero fundamentalmente el desarrollo de la economía local de aquí empezó con estos hoteles, Casa Atlántica, primero, luego Robinson, y luego posteriormente una parte de lo que era Estela Canarias, un poquito ya distinto. Luego ya en los años 87, 89, 88 ya se empezó a hacer el resto, los ríos, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente el nivel de vida, y además no solo el nivel de vida, sino el cliente que venía en aquel entonces por el cambio de moneda, el marco, estaba la tasación, ganaban los camareros hasta dos veces más en sueldo, en propinas, que lo que se ganaba por su salario. Su salario era para ahorrarlo, vivían prácticamente con las propinas que obtenían de los turistas que nos recibíamos aquí. Por tanto, eso todo ha permitido que esas familias pudieran mandar a sus hijos a estudiar, sus hijos que puedan hoy estar, bueno, al frente de las responsabilidades en las que haya querido cada cual, ¿no? Pero fundamentalmente ha creado, pues eso, riqueza y ha creado bienestar, ¿no? Pues todo comenzó hace exactamente 3 años, en una conversación familiar con el fallecido Gerardo Jorge Machín, cronista oficial de Fuerteventura. Me hablaba de que tenía documentación en su casa de cuando Willy Brandt estuvo en Fuerteventura, incluso guardaba el menú de Nochevieja que ese año se brindó justo en este hotel que está a nuestras espaldas y en el que él formó parte como corresponsal de varios medios de comunicación en Fuerteventura, acompañado del director del diario La Provincia de aquel momento, que era Ángel Tristán Pimienta. Yo me emocioné muchísimo, quise tener acceso a ello, me facilitó algunas de las fotografías que forman parte de esta exposición y me facilitó incluso el propio menú de Nochevieja del año 1972. Entonces nos dio que pensar de que podíamos rescatar para la historia turística y sentimental de Fuerteventura la figura de Willy Brandt. Y nos pusimos a contar y vimos que justo en el 2017, este año, diciembre, se cumplía el 45 aniversario de esa visita. Empezamos a investigar y comprobamos que justo 3 semanas después de esa primera visita aterrizaba en Fuerteventura el primer vuelo charter de la compañía Cóndor procedente de Düsseldorf. Y nos pusimos en contacto con el diario Stern, una de las revistas más prestigiosas de toda Alemania, para saber si tenían documentación gráfica de la época. Lo tenían todo absolutamente digitalizado, e incluso el director de la revista tuvo el gran detalle, que yo no olvido, que guardo como oro en paño, de facilitarme un ejemplar
inédito de enero de 1973, donde se publicaba un amplio reportaje en dicha revista que se llamaba Un Sancho Panza llamado Billy Brandt. Me regaló esa revista con un certificado de autenticidad firmado por el propio periódico, y en ese artículo pudimos ver que efectivamente daban un paseo no solo por Fuerteventura a través de esas imágenes que hoy podemos disfrutar de esta exposición, sino además intentamos por todos los medios vincularlo a la política española de entonces. Recordemos que un año antes, en 1971, Billy Brandt pues fue premiado con el Premio Nobel de la Paz, y posteriormente pues tuvo una crisis de gobierno muy importante, y su estancia aquí en Fuerteventura para curarse de una afección en sus cuerdas vocales no solo sirvió para curarse, sino para intentar remodelar su gabinete, que no llegó a remodelar finalmente. Con lo cual, en ese periodo de tiempo, esos 8 o 9 días que pasó en Fuerteventura, nuestra isla, sin saberlo, se convirtió en la capital de Alemania, y estaban en tensión en toda Alemania sabiendo cuál iba a ser el futuro político de su país, porque además aquí en Fuerteventura, junto con su ministro de Asuntos Exteriores de su gabinete, pues redactó las bases de su discurso que daría en el Reichstag en Alemania una vez incorporado a la actividad política después de las Navidades de 1972-73, con lo cual, historia política europea en un periodo en España donde estaba prácticamente en los últimos días la dictadura y comenzaba la transición española, y ayudó también a que España tuviera pues ese perfil democrático, ayudando además a sus compañeros del Partido Socialista Español. Y para nosotros, para los majoreros, sin duda, como dijo en su crónica para el diario La Provincia Ángel Tristán Pimienta, situó a Fuerteventura en el mapa turístico. Un mapa turístico que debe estar muy agradecido a todos los alemanes, porque llevamos 45 años ininterrumpidos de éxitos continuados en cuanto a influencia de turismo alemán, y durante 45 años sigue siendo el primer mercado para Fuerteventura. Meses después de esa visita, además, inversores alemanes se interesaron por Fuerteventura, y es la única isla de Canarias donde existen clubs privados alemanes, como es el caso del Club Robinson, el que tengo a mis espaldas, o por ejemplo el Club Aldiana. Bueno, podríamos decir que Billy Brandt pues como que marcó un precedente que ha servido a Fuerteventura para, digamos, tener una visión cómo caminar digamos, cara al futuro en lo que es la oferta turística, ¿no? Sobre todo en la zona sur, que predomina el mercado alemán, pues ha sido un referente importante que nos ha ayudado mucho a entender cómo debe de ser nuestra oferta turística, y así cómo se tiene que plantear. Pues aquí tenemos un proyecto magnífico. Esta es una oportunidad única de relanzar lo que es la historia turística de Jandía, del sur de Fuerteventura, también lo que es la historia turística de Robinson Club como marca dentro del grupo TUI. Hace 50 años empezaron ambas cosas a rodar con el Jandía Playa, y ahora tenemos la gran oportunidad y también obligación de relanzar la Torre Jandía, por lo cual el plan de modernización y mejora de Morrojable nos ofrece la oportunidad de pues hacerla nueva completamente, ¿no? Hacerla nueva con materiales modernos, una reinterpretación de lo que era o de lo que todavía es la torre, traída al 2020 con criterios de sostenibilidad. Probablemente consigamos ser el primer hotel certificado DGNB es una certificación sostenible alemana de alto reconocimiento a nivel internacional, y podamos ser el primer hotel DGNB Platinum a nivel internacional, es decir, fuera de Alemania, lo cual sería un orgullo. Ya tenemos la certificación de eficiencia energética presentando el proyecto.
Y bueno, prácticamente se trata de hacer un edificio ligeramente más alto, nos vamos a 40 metros de altura, tendrá un lobby espectacular de 6 metros de altura y en la cubierta tendremos un sky bar con una piscina infinity. Tendremos 140 habitaciones que van desde 40 hasta 160 metros cuadrados. Tendremos dos suites presidenciales dúplex de dos plantas. Bueno, los materiales más modernos, más eficientes y demás. Aprovechamos la ocasión, ya que cerramos el hotel, también para poner al día, dentro de nuestras posibilidades económicas, otros recintos del hotel. Entre ellos están el restaurante. El restaurante lo vamos a equipar con una terraza en la segunda planta, que nos permitirá, pues, para nuestros clientes, poder comer fuera, al aire libre, con una pérgola, y disfrutar de las vistas al mar, que los de la planta baja no logran alcanzar debido a precisamente a este paseo en el que nos encontramos. Actualizamos la piscina, va a ser una piscina mucho más moderna, no tan redonda, un poco más cuadrada, con una especie de playa artificial, un ancho de 33 metros... que permitirá, pues, a nadadores que quieran entrenar y demás perfectamente poder hacerlo. Y hacemos una actualización del spa y tendremos dos salas de conferencias anexas a la torre, en las que cabrán unas 200 personas. ¿De cuánta inversión estamos hablando? Estamos hablando de mínimo 20 millones. Máximo no lo digo, porque aún estamos retocando las ofertas que estamos recibiendo. Fecha de inicio, 8 de enero, con lo cual estamos en vísperas de adjudicar los contratos principales ya. ¿Se contará con empresas canarias? Claro que sí. Eso es nuestra tradición y nuestra obligación. Bueno, hay como ahora 5 o 6 hoteles que se van a renovar. Unos se han renovado y otros se van a renovar. Aquí concretamente el Robinson se va a tirar toda la torre, se va a construir nueva. Bueno, ya le explicaron cómo iba a quedar la historia, va a quedar totalmente reformado. Bien, tenemos con el plan de modernización algunos empresarios, centros comerciales que se han unido y vamos a ir sacando poco a poco todos estos proyectos. Bueno, tenemos el Estela, que son 8 hoteles, tenemos la Torre del Robinson, tenemos los SBH, tenemos los Gorriones, que se están renovando también, el Cactus, que se acaba de renovar, en fin, tenemos un montón de hoteles, el Aldiana, que se quiere renovar también, los Iberostar, en fin, tenemos un montón de hoteles a renovar. Tenemos una planta alojativa muy buena y la gente sabe aquí que o te renuevas o no puedes competir, porque aquí la planta tiene una calidad importante. Yo creo que el empresariado aquí es consciente, son empresas también muy potentes, ¿no? Estamos hablando de Robinson, estamos hablando de Meliá, en fin, de Iberostar, estamos hablando de empresas potenciales a nivel mundial, ¿no? El mercado alemán, ¿cómo se ha comportado durante los últimos 40 años en Pájara? Pues muy bien, justamente este homenaje es para homenajear a Willy Brandt, que fue un poco el precursor del turismo alemán aquí en la zona. Cuando vino por una afección de garganta que tuvo y lo mandaron aquí, estuvo unos cuantos días, su repercusión cuando llegó a Alemania fue que casi de inmediato empezaron a venir aviones a Alemania, aquí a Fuerteventura y concretamente aquí a la península de Jandía. De hecho, más del 80% del turismo que tenemos aquí siempre en el municipio de Pájara son alemanes. ¿Y otras empresas, más allá de las grandes inversiones como estamos viendo de infraestructuras turísticas, alemanes que se hayan quedado, emprendedores, pequeños comercios que se hayan afincado y se han conseguido integrar bien con la sociedad de Fuerteventura? ¿Cómo ha sido ese proceso? También los hay. Es decir, bueno, hay una comunidad que no se integra, y no sé por qué, que no siguen formando esos gestos donde hablan solo alemán, y algunos que llevan aquí 40 años, no pasa del buenos días, pero hay otros que sí se han integrado, que trabajan, que hacen con productos canarios, que, en fin, que tienen heladerías, en fin, de todo. Hay gente que se ha integrado perfectamente y viven aquí. Sus hijos son ya prácticamente canarios, ¿no? Son una generación ya que
¿Y el majorero del sur también se ha adaptado al alemán? ¿Ha aprendido a hablar alemán? Sí, aquí mucha gente habla alemán. Bueno, por unas veces por gusto y otras por necesidad. La inmensa mayoría de los camareros, cocineros y tal, pues al final, si no lo hablan muy bien, sí que terminan entendiendo y el alemán, sí. Saavedra, una de las figuras estelares de este acto, este homenaje a Willy Brandt, y que ha abierto el día de hoy y ha seguido acompañando en esa inauguración del Paseo Willy Brandt con una conferencia en la que se recordaba aquella política con respecto también a los tiempos que están corriendo ahora. Un homenaje, Jerónimo, a los últimos 40 años también. Efectivamente, porque los 40 años de democracia que hemos vivido y que espero que sigamos viviendo, bate el récord en la historia de España. Yo he aludido a que hay gente hoy que por lo visto quiere inventar, iniciar la historia como si la historia del pasado no existiera, y eso es un grave error, porque ni hay que repetir la historia, pero tampoco hay que olvidarse del pasado. Y eso tiene repercusión en la actualidad y en el pasado. En el pasado a nosotros nos sirvió siempre la referencia europea, los que estábamos en la dictadura, bajo la dictadura, éramos profesores o eran trabajadores vinculados a los movimientos clandestinos, pues siempre Europa era el punto de referencia, Alemania, Francia, Italia, y mirábamos ahí a los líderes, y Willy Brandt fue un ejemplo, porque era un ejemplo de integridad, de valentía, de heroísmo, rodeado en una ciudad fraccionada, primero en cuatro, luego en dos partes, con un muro encima en el que murió tanta gente, ser alcalde ahí, mantener la moral. Yo creo que es una lección para todos, ¿no? Luego fue ya canciller y ahí puso en marcha una política de distensión, de diálogo, de enfriar la llamada Guerra Fría, que necesitó algo más bien calentarla para disolverla. Y todo eso condujo en definitiva a lo que hoy es Europa, a la fusión de las dos Alemanias sin ningún trauma. Todo eso indica que fue un líder con sentido del riesgo, que los líderes tienen que decidir. No puede ser Hamlet en la política, está negada a los Hamlets, a los que están en la duda, se quedan contemplando a ver qué pasa. Y lo que requiere es, todos momentos críticos como los que tenemos en España, son gente de Estado. Conciencia de que por encima del interés electoral de partido, lo que importa es ser dirigente de Estado y olvidarse que hay elecciones. El ciudadano lo que quiere es que encuentre personas con capacidad de diálogo, de solución de los problemas y con cierto riesgo, y no esté pensando exclusivamente a ver si esto me beneficia o no me beneficia electoralmente. ¿Cómo era la fotografía hace 40 años de Fuerteventura, Jerónimo? Hace 40 no lo sé, porque yo la primera vez que vine ya en plan pleno, precisamente aquí a Jandía, fue en las Navidades del 78. Era pues una aventura, me traje el coche de Las Palmas, ya yo había sido diputado de las Constituyentes, y precisamente aquí, estando en el Club Robinson, Adolfo Suárez manifestó que disolvía las Cortes y convocaba las elecciones generales del 79, ya con la Constitución aprobada. Y la experiencia de conducir por una carretera de tierra que había llovido el fin de año y yo tenía que ir a embarcar allá arriba, era tremendo por el barro, el deslizamiento de las curvas que había en la antigua carretera. Pues lo pasé muy mal, pero eso era el 78. Hoy, afortunadamente, la historia ha cambiado. Como decía al principio, 40 años de democracia se notan en todos los rincones de España. Tristán Pimienta, una de las figuras también ilustres que va a estar en estas conferencias y que va a abordar desde su propia experiencia, su propio testimonio, la cobertura de Willy Brandt en Fuerteventura en el año 72. Muy buenos días. Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo fue, cómo era aquel momento? Algunos historiadores están apuntando que no era nada casual que él eligiera Fuerteventura en un momento en el que España estaba casi fraguando un cambio político. Él no eligió Fuerteventura. Fuerteventura fue elegida por sus médicos, un equipo de 6-7 médicos que recorrieron varias islas del archipiélago. Y entonces eligieron Fuerteventura porque esos médicos decidieron que el clima, el aislamiento que había en Fuerteventura era lo más adecuado para él. A su vez, los servicios de seguridad que planificaban todos los viajes del canciller decidieron también que era justo el lugar más adecuado, no solo desde el punto de vista médico, que era lo que decían los médicos, sino también por su lejanía, que porque era mucho más fácil de controlar en la accesibilidad a esto, ¿no? Hay muchas anécdotas, por ejemplo, que a pesar de todo el sistema de seguridad y de todo, pues en un bochinche, digamos así, ¿no?, que en un barucho que había pues por aquí cerca, pero estaba aislado entonces, me encontraba yo y llega Billy Brandt y entonces, bueno, se acerca una chica a pedirle un autógrafo y tal, y al final le pregunta que cómo se llamaba y dónde era, y la chica era palestina, ¿no? Date cuenta que poco antes había habido un atentado de la OLP y todo aquello, ¿no? Pero fue una muy cordial, y la chica fue muy cordial y él muy cordial, y esto también se publicó porque que el canciller federal alemán se encontrara y bueno, y saludar a una chica palestina en Jandía, pues, pues también eso tiene su enjundia, en aquel momento la tuvo, sí. En el contexto político que vivía España en aquel momento, la importancia que le están dando los historiadores en cuanto, bueno, pues a ese momento en el que Partido Socialista o la avanzadilla del Partido Socialista se estaba fraguando, ¿tiene algo que ver su estancia aquí? Vamos a ver, él vino aquí y ya te digo, porque necesitaba descansar. Hay un tema que no se ponen de acuerdo todos los historiadores, pero yo sí lo enlazo también, que él necesitaba alejarse de Alemania a un lugar bastante tranquilo y seguro, porque a él ya los servicios de seguridad alemanes le habían informado de que había un topo de la Unión Soviética infiltrado como secretario personal suyo, Günther Guillaume. Entonces eso se iba a saber más pronto o más tarde, y entonces cuando él vino aquí ya lo sabía seguro, porque en la documentación oficial que ya se ha publicado, incluso hay un libro escrito porque el que fue el padre de toda la operación, Marcus Wolf, el nombre en clave, que contaba que ya los servicios lo habían detectado a Günther en enero, a principios de enero del 73. Él en enero del 73 estaba aquí. Entonces es fácil suponer que él se enteró aquí, o antes de venir o aquí. Eso es lo que está un poco en veremos. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que la crisis que se llevó por delante a Willy Brandt no fue la crisis política que ya se venía incubando, sino fue sobre todo la crisis por el escándalo de haber tenido empotrado en su círculo más cercano a un espía de la Unión Soviética. Se está hablando hoy, Tristán, sobre la importancia turística al descubrir Fuerteventura, casi sin saberlo, a raíz de toda esa prensa que él arrastró, de los corresponsales que se desplazaron hasta aquí y de incluso de corresponsales alemanes que se desplazaron hasta aquí, que puso a Fuerteventura en el mapa de la industria. ¿No conocía Alemania Fuerteventura hasta ese momento? Alemania conocía al archipiélago canario, conocía a Lanzarote y también estaba empezando a conocer a Fuerteventura. No hay que olvidar que, por ejemplo, todas las plazas que había en los tres hoteles que en aquel momento estaban aquí en Jandía estaban ocupadas, todo estaba desbordado de alemanes. Alemanes había. ¿Qué ocurre? Que el progreso turístico que alcanzó Fuerteventura en 2, 3, 4 años, aquello fue un boom, eso en condiciones normales tenía que haber durado 20. Y sin embargo fue tanta la propaganda en todo el mundo, no solo en Alemania, pero en todo el mundo, tanta la propaganda gratuita, por otra parte, que eso nunca viene mal, que tuvo Fuerteventura, y además fue tan visible la mejoría del canciller, y fue tan visible la tranquilidad, también la seguridad, que el turismo alemán descubrió otro paraíso más. Y entonces
lo que era, digamos, un gota a gota, se convirtió en un río de turismo que en pocos años cambió Fuerteventura, ¿no? Jerónimo Saavedra hablaba hoy de hombres de Estado y ejemplarizaba de alguna forma la figura de Willy Brandt con respecto al contexto que estamos viviendo ahora mismo, pues en todo el territorio nacional. ¿Cómo era Willy Brandt con la prensa local, con la prensa regional? Vamos a ver, Willy Brandt en una rueda de prensa en Las Palmas contestó preguntas, fue muy asequible con todas las autoridades, bueno, preguntas muy protocolarias, no entró en ningún tipo de profundidades, ¿no? En aquel momento, por otra parte, la situación era distinta en el mundo en fin, político y de todo tipo, ¿no? Aquí él no aceptó entrevistas de entrada, o sea, su entorno nos dijeron, búsquense la vida, no le vamos a impedir que hagan su trabajo, pero no va a haber declaraciones del canciller, porque cualquier declaración que hubiera hecho en aquel momento tenía un componente que no era importante para Fuerteventura ni para Canarias, que estaba en peligro, digamos, el gobierno en Alemania, y en Alemania las relaciones de las dos Alemanias y las relaciones con la Unión Soviética. Era un tablero de ajedrez que si lo movía muy bruscamente podían caer más fichas de las que tenían o de las que iban a caer, ¿no? Entonces, hombre, pues en mi caso concreto, que no sabía alemán y que no era periodista alemán, de grandes medios que tenían otros accesos al entorno de Willy Brandt, pues yo me la tuve que agenciar para conseguir que me dejaran estar cerca del canciller, que enterarme de su programa al día siguiente, que otros periodistas no se enteraban, o compartir con algún periodista alemán, y eso me permitió pues mandar una crónica diaria o dos, que era lo que me había pedido el director. Vete a Fuerteventura y gánate la vida allí, y bueno, me la gané. Pues cuando me han invitado aquí, primero me alegré mucho porque no siempre lo que hacemos nosotros los historiadores en nuestros archivos y bibliotecas interesa a un público tan no académico, ¿no? Y yo tengo que decir, yo no soy experta así de Willy Brandt, yo soy experta del turismo a España durante la dictadura y la dimensión política del turismo. Y a mí me interesó también este caso de Willy Brandt porque estoy estudiando pues vacaciones de personas famosas y la política, digamos, también simbólica que se hace con estas visitas, porque no es tan obvio que venga la gente a la España de Franco, sobre todo no políticos socialistas en este tiempo, porque hay todo un discurso, hay toda una onda de boicotear la España franquista de manera turística. Así que no es tan obvio y por eso intento situar pues, la visita en su contexto histórico. La documentación luego me sorprendió porque yo fui a buscarla tanto en un archivo del Partido Socialista en Alemania como en la Biblioteca Nacional de Madrid, que tienen una hemeroteca con los documentos antiguos, la provincia, pueblo, así que sí, así que los artículos de prensa de la época. Y lo interesante es también el interés que esto tuvo no solo en Fuerteventura, sino también en en la prensa española, digamos, peninsular. O sea que, por ejemplo, el periódico Pueblo envió desde Madrid a un fotógrafo y un periodista a Fuerteventura, que tampoco está al lado, ¿no? Pensando desde Madrid, para intentar sacar la máxima información posible. Y bueno, publicar imágenes, la revista Hola, como lo sigue haciendo hoy, lo hacía en su día, bueno, y bueno, con fotos de Willy Brandt en la fiesta del Año Nuevo, en el hotel, y con su familia, y con el perro en la playa. Así que, pues también para mí fue muy interesante ver un poco el reflejo de esta visita y el impacto. Creo que no era una cosa que iba mucho más allá de la prensa española y alemana. Creo que sí, los otros países a lo mejor tuvieron otras ocasiones de escribir sobre Fuerteventura, pero bueno, en estos dos países sí se puede decir que tuvo bastante reflejo.
Antonio Muñoz, uno de los ponentes que ha formado parte de esta primera jornada de homenaje a Willy Brandt y que ha tenido a bien abrir concretamente el turno de tarde con un argumento sobre su última obra. ¿Por qué considera usted que ha sido invitado a unos actos después de 45 años en los que la figura de Willy Brandt, bueno, pues es homenajeada en Fuerteventura? Sí. Bueno, yo soy autor de un libro que se llama El amigo alemán, que trata precisamente sobre las relaciones de la socialdemocracia alemana con el socialismo español durante la dictadura de Franco y la transición a la democracia. Y en este libro se explica cómo la socialdemocracia alemana, que en aquel entonces estaba liderada por Willy Brandt, que fue alcalde de Berlín, fue ministro de Asuntos Exteriores y fue canciller alemán en los años 70, cómo este partido político, que fue central en la historia política de Europa en la Guerra Fría, contribuyó a través del apoyo a los socialistas españoles a que España transitara de una dictadura a una democracia. Este libro es el resultado de una tesis doctoral que presenté en Florencia hace unos años y bueno, pues una, como tesis doctoral que es, pues se basa en una serie de investigaciones con documentación histórica, sobre todo en fuentes alemanas, en archivos alemanes, y a través de esa investigación pues llegué a unas conclusiones, creo yo, que novedosas sobre el importante papel que Alemania y concretamente su figura principal en el ámbito de la izquierda, Willy Brandt, tuvo en el fortalecimiento del PSOE durante la época final del franquismo y la transición. Y como uno de los pocos expertos, no es que sea el mejor, soy de los pocos y por eso me invitaron, pues tuve el honor de venir a esta convocatoria, que creo que tiene muchísimo sentido, porque según he podido entender, yo realmente no lo sabía, sé bastante de Willy Brandt, pero no todo. A partir de su visita a la isla en el año 72, pues hubo un boom del turismo alemán que se mantiene hasta hoy día. Y en fin, entiendo que está muy bien por parte de la isla, de las autoridades y de la sociedad civil, en fin, de la población, recordar a una figura que también hizo, quizá no queriéndolo directamente, hizo algo por el desarrollo turístico de la isla, que sabemos es el punto fundamental, el punto fuerte de la economía local. Antonio, volviendo a la parte política, decía usted en la conferencia que en cuanto a esos vínculos entre el socialismo alemán y el socialismo español, cuando se conocieron Willy Brandt y Felipe González, hubo un auténtico flechazo ideológico, imagino. Bueno, no ideológico y también personal. Willy Brandt era una persona enormemente emocional, que daba muchísimo valor a la buena relación personal con sus colaboradores políticos. En fin, si se llevaba, digamos, mal personalmente con un mandatario extranjero, pues las relaciones bilaterales no iban a ser tan fluidas seguramente, ¿no? Él, desde el momento en que conoció a Felipe González, una semana después de que este fuera elegido líder del PSOE en París, en el año 74, descubrió en él un político de una enorme potencialidad. Un político que podía jugar un papel fundamental en ese proceso de transición hacia la democracia, que no debemos olvidar, nunca se había producido, nunca una dictadura había evolucionado de forma pacífica a una democracia en el mundo. Era un experimento político que se iba a intentar aquí en España y hacía falta, pues, gente muy capaz, gente flexible, gente abierta al diálogo y no intolerante. Y descubrió Willy Brandt en Felipe González exactamente esa personalidad en el ámbito de la izquierda que podía jugar un papel fundamental en llevar a España, en colaboración, digamos, con los sectores moderados del régimen y con el futuro rey, a la construcción de una democracia. Willy Brandt había estado en España en los años 30 durante la Guerra Civil Española, y había conocido de primera mano, porque estuvo en Barcelona en mayo del 37, cuando se enfrentaron diversas fracciones de la izquierda, anarquistas, socialistas, comunistas. Entendió que la izquierda española estaba muy dividida. Y él entendía también que después de la muerte de Franco, si la izquierda quería jugar un papel relevante, tenía que olvidar, digamos, esas luchas que también se prolongaron durante la época de la dictadura. Y él entendió que Felipe González podía ser la figura que aglutinase a toda esa izquierda moderada y se crease en España lo que nunca había existido, que era un partido de izquierda moderada que diera solidez a una futura democracia en España. Estamos celebrando esta jornada de Willy Brandt en el mismo momento en el que España está sufriendo una de las rupturas sin antecedentes, además sin precedentes, a nivel europeo. ¿Qué queda en el socialismo, ya no digo solamente en el español, quizá en el europeo, por poner una visión macro, de ese legado que ha dejado Willy Brandt? Muy buena pregunta.
El socialismo europeo jugó un papel fundamental en la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Fue la familia política más relevante junto con los cristianodemócratas en la mayor parte de países europeos. Sin ellos no se entiende el proceso de integración europea, la construcción del Estado social. Sin ellos no se entiende en España la construcción de la democracia. Son una familia política clave para entender la Europa contemporánea. Sin embargo, ahora, en este nuevo siglo XXI, tienen una tendencia descendente. Están en una crisis abierta. En algunos países, como en Francia, por ejemplo, ya están casi en la marginalidad política, mientras que en otros siguen resistiendo, como por ejemplo en Portugal, y en España estamos en la incerteza de cuál va a ser su futuro. Ellos nunca estuvieron en una situación tan difícil en los últimos 40 años y creo que no están muy preparados para afrontarlo, porque como precisamente nunca tuvieron una competencia fuerte por la izquierda, ahora sí la tienen. Y bueno, eso puede llevar a dos cosas: o bien a una crisis profunda del Partido Socialista, o que les sirva de revulsivo para despertar y para volver a conectar con la sociedad que en los últimos años había dejado un poco de lado, digamos, el acercarse a los problemas reales de la sociedad, porque con el éxito de la transición, digamos que se acostumbró el Partido Socialista simplemente a gobernar y se desconectó, como digo, de los problemas reales de la sociedad. Va a ser una cuestión de los líderes, de las propias bases y de la capacidad del partido en su conjunto de, como se dice ahora, crear un relato que enamore nuevamente a la sociedad española, como hizo Felipe González hace 40 años. Si lo consigue o no es una cuestión abierta. Se llama Fuerteventura y es producto del trabajo de muchísimas y muchísimos alemanes residentes en Fuerteventura desde hace algunos, más de 25 o 30 años, y que a partir de este momento pretendemos desde el Patronato de Turismo de Fuerteventura promocionar en países de habla alemana, en Alemania, en Austria y en Suiza, para mostrarles a sus compatriotas por qué 4.200 alemanes residentes en Fuerteventura han elegido esta isla para que nazcan sus hijos y que nazcan sus nietos. Y es una manera de agradecerles en la voz de los que forman parte o son protagonistas de esta publicación el trabajo de muchísimos alemanes que vinieron a Fuerteventura, como digo, hace 30 o 25 años, en tiempos difíciles, pero que han aportado mucho a la economía de Fuerteventura y se han convertido gratuitamente en precursores del destino de Fuerteventura. Quieren plasmar cómo viven los alemanes que están ahora aquí en Fuerteventura, ¿no? Entonces el libro es un corte, hay de todo tipo de profesiones, de todo tipo de tiempo que viviendo aquí. Yo llevo más de 30 años viviendo aquí, otros llevan poquito. Y bueno, entonces es como un corte de la sociedad, de los alemanes que se han integrado aquí. Yo hasta cierto punto, pues, quizás sea el menos indicado para hablar de esto, porque sí, llevo viviendo 30 años aquí, pero llevo viviendo en Canarias desde muy niño, ¿no? Entonces, bueno, a mí me han seleccionado para este libro, pero estoy un poco entre los dos colectivos, tanto los alemanes como más bien los de aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo considera usted que ha acogido la comunidad alemana que reside en Fuerteventura este homenaje que se ha vivido durante dos días a la figura de Willy Brandt? Yo creo que muy bien. Yo creo que, bueno, claro, las opiniones políticas pueden ser muchas, pero Willy Brandt fue una figura que está un poco también por encima de todo eso, ¿no? O sea, y luego, las personas que hablaron y también la persona que habló en nombre de los que están en el libro, pues yo creo que lo hizo muy bien, dio las gracias a la isla por haberlos acogido, pero también tuvo, digamos, el valor de decir algo de las carencias que tenemos aquí, y lo dijo muy bien, y las autoridades le respondieron, por ejemplo, las carencias sanitarias que hubo, que tuvo problemas personales y así, ¿no?
Y entonces han acogido muy bien esta publicación y bueno, y muchos en realidad también a través de esta publicación se han conocido, porque yo, muchos aunque están en esta publicación, yo ni siquiera los conocía personalmente, ¿no? Y bueno, en ese sentido pues tiene como también un efecto unificador. Conocemos un poquito más y bueno, formamos pues un colectivo dentro del gran colectivo que está aquí en la isla. ¿Qué tiene Fuerteventura que le gusta tanto a los alemanes? Ay, yo no sé, yo creo que es que no sé si se puede decir que en gran parte es difícil de contestar, porque yo no sé si realmente Fuerteventura, muchas cosas son también circunstanciales, ¿no? Uh-huh. O sea, no quiere decir que esta isla no tenga nada especial, yo creo que les gusta, pero si hay que buscar algo, yo diría que lo plasmó también la señora que habló en nombre de todos los que estamos en el libro, ¿no? La tranquilidad, la forma de vivir. O sea, y esa forma de vivir, en cierto modo, es, sí, se puede decir que sea común a toda España o Canarias, pero Fuerteventura es un poquito más especial todavía por la poca densidad de población que tenemos, la tranquilidad, esos paisajes que largos, de gran, amplias llanuras, como que son como muy tranquilizadoras, dan sosiego. Y eso yo creo que es las playas, que uno puede encontrar un sitio sin tropezarse, si estiras la mano, pues darle un cachetón al que tienes al lado. Entonces eso es, yo creo que es lo que les atrae aquí. La comunidad alemana aquí en Fuerteventura es una comunidad que está muy interesada en la cultura y en el paisaje y en todo. Y de vez en cuando el problema es que la gente no entiende la idioma o el sentido, y entonces esta conferencia es una idea para compartir dos cosas. Una cosa es el turismo o los alemanes residentes aquí en Fuerteventura, y la otra es la política, la dimensión política y el interés de políticos que con el turismo y con los residentes. Y entonces mañana vamos a probar este evento, este conjunto. ¿Cómo qué puede significar para la comunidad alemana que Fuerteventura, una isla española, haya homenajeado de esta forma a la figura de Willy Brandt? Creo que toda la gente o toda la comunidad de alemanes aquí conocen Willy Brandt, de una persona positiva, como he dicho el señor Muñoz, una persona positiva de socialista y que es una persona que está un poco más de atrás, muy tranquilo, pero con una fuerza del interior, y eso es una persona muy impresionante. Y sí, y es una, como es la iniciativa de Willy Brandt aquí en Fuerteventura para curar su enfermedad aquí. Esa es una iniciativa que, ¿qué es Fuerteventura? Fuerteventura, es una isla para curarme o para pasar mi vida, mi resto de vida. Y entonces la gente pues dice, vamos a probarlo. Y es el inicio de la comunidad alemana aquí en Fuerteventura para alojarse o para vivir aquí. Y hasta aquí el sincero homenaje que ha rendido la isla de Fuerteventura a la figura de Willy Brandt desde que en aquella semana de diciembre del 72 decidiera elegir la isla de Fuerteventura para sus vacaciones. Por aquí han transcurrido académicos, autoridades, empresarios e incluso un numeroso grupo de ciudadanos alemanes que también decidieron elegir el sur de Fuerteventura para afincar y desarrollar su vida. Como han dicho las autoridades, su estancia fue providencial y unió vínculos entre los alemanes y entre Fuerteventura que se han mantenido en los últimos 30 años. No en vano, el mercado alemán sigue siendo el top dentro de los mercados turísticos de Fuerteventura. Nada más y nada menos que 1 millón de alemanes visitan cada año la isla de Fuerteventura.